Hello? Is anyone there? I'm trying to reach Monarch. Titanus Mosura, sitio de contención de Titán Yunnan, Rainforest China, traducción Selva Yuna China, el templo de la polilla. Designación Motra clasificación, Titanus Mosura, naturaleza, desconocida. Altura de cuerpo, 52 pies, envergadura, 803 pies, rango, desconocido. Bueno, aquí la página de Monarca nos da las primeras pistas de nuestro ser alado Motra, el cual tiene una dicha descripción, la cual es la siguiente. Desde las borradas líneas de Nazca hasta el oculto templo de la polilla, el nombre Motra se teje a través de las mitologías más secretas de nuestro planeta. El folclore y los cuentos de hadas hablan de una criatura alada de luz cegadora, una ángel de las nubes cuya luminiscencia divina es capaz de hacer añicos el cielo. Las tabletas de espíritus antiguo descubiertas en las selvas montañosas de Yunnan representan un alfa de alas gigantes de la orden de los lepidópteros. Motra se encuentra en el templo de Yunnan, y un pulso electromagnético en el sonar indica que la criatura está despertando. Pasemos al siguiente. Dentro de una instalación de contención Monarca encima del volcán activo Isla de Mona, un titán misterioso se encuentra en pirostasis dentro del magma inquieto. Las leyendas hablan de él como el demonio del fuego o el nacido del fuego, pero un nombre más simple se hace eco a través de los templos ancientes de las regiones volcánicamente activas Rodan. Una vez que el demonio de fuego despierte, el mundo quedará entre las llamas. Ahora pasemos al más importante de todos y al que todos estamos esperando, ya que tengo que aclarar otras cosas. Mon tercero conocido King Ghidorah. Clasificación. Desconocida. Naturaleza. Bioeléctrica. Altura de cuerpo. 521 pies. Envergadura. Desconocido. Rango. Desconocido. Desde la hidra hasta la serpiente arcoiris, el mito fue la brújula que nos condujo al lugar de descanso del titán de tres cabezas. Un nombre, no expresado a través de milenios de pesadillas susurradas. Un evento de extinción vivo, llamado el que es muchos. Lo llamamos Monstruo Cero. Bueno, ahora empecemos a analizar esto. Monarca no tiene información completa de King Ghidorah, no saben ni a qué familia pertenece. Esto quiere decir que posiblemente King Ghidorah tenga un origen extraterrestre respetando el antiguo origen del monstruo. Hablando de su tamaño, podemos ver que es mucho más grande que Godzilla, y pensándolo bien con su envergadura, la cual no tenemos ningún dato, me atrevería a decir que Godzilla quedaría como una hormiga al lado de él. En esta imagen podemos ver una especie de tormenta, me atrevería a decir, con unos datos de lo que parece ser un pulso electromagnético hecho por King Ghidorah, muy similar a las habilidades de los mutos. En esta otra imagen podemos ver una imagen infrarroja similar a la anterior, pero del volcán de la isla de Mona con Rodan dentro de él. Esto me hace acordar a los antiguos orígenes de Rodan, el cual para mí es muy respetado. Acuérdense que Rodan en esta película tendría una gran participación, así que no descarto que sea aliado de Godzilla, o que le dé sus poderes como vimos en la era Showa. Bueno, ahora pasemos al dato del tráiler. El cual creo que todos estamos esperando. Ayer muchas fuentes en internet y foros, estaban diciendo que el primer tráiler saldría mañana y que tendría una duración de 2 minutos con 23 segundos, con una calificación de tipo R. ¿Qué quiere decir esto? Que el tráiler tiene muchas escenas violentas, el cual no está dirigido para todo el público, sino para gente que se lo tome con seriedad. Sinceramente es la primera vez que vemos algo de esto en una película de Godzilla, lo cual a mí me dejó impactado. El tráiler saldrá este sábado, así que el sábado en la tarde o domingo en la madrugada ya lo estaremos viendo en todos los canales de películas en YouTube. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, solo tenemos que esperar hasta el sábado y ver qué nos mostrarán. Abrazos a todos.